3, 2, 1, al aire. Los talentos, tú decides quién se queda y quién se va. Oiga, pues ya tenemos un camarada, mire más, un chamaco que se llama Alexis Sandoval, alias El Patrón. 9 años el chamaco, sus papás son de Michoacán. Arriba, y vienen Michoacán. Desde la bella ciudad hermosa de San José, Califas, a visitarnos. Hola, Alexis, identifícate, Alexis. Hola, ¿cómo están a todos? ¡Con energía! ¡Órale! ¡Oye! Eso es todo, paisanos. Mira, este camarada es de San José también, te mato. Oye, mijo, ¿y quién es tu papá de los dos muchachos que vinieron contigo? ¿Quién es tu papá, Alexis? Mi papá se llama Javier Sandoval y está aquí filmándome. Oye, Javier, ¿y qué tranza, papuchón? Acércate al micrófono, campeón. ¿Y cómo descubriste que tu hijo tenía talento, campeón? Mira, Piolín, nosotros siempre hemos estado involucrados en la música. Yo por casi la mayoría del tiempo que estoy en Estados Unidos he estado involucrado en la música y el niño ha crecido alrededor de gente que la mayoría de mis amistades son músicos y cantantes. Entonces él creció en ese ambiente y de repente a los 4 o 5 años empecé a notar que tenía algo especial para cantar y pues ya mira, aquí lo traigo ya, gracias a Dios, que por la oportunidad de abrir las puertas de tu show para que se presente ese día aquí contigo, Violín. Oye, no, y te salió bonito el chamaco. Mira, Violín, ojos azules y todo. Me preguntan, oye, dijo, ya, ¿sabes quién es el papá? Digo, que no manches, yo lo estoy manteniendo. Oye, hijo, ¿y tienes novia o estás soltero? Tengo muchas admiradoras, pero no tengo novia porque estoy muy pequeño. ¡Eso! Igual que el Piolín, igualito que yo, el papuchón. ¿Y qué es lo que te gusta de una mujer? Bueno, todas son bonitas, ¿no? ¿Verdad? Hay diferentes tipos de mujeres, pero todas son bonitas. ¿Pero cuál es el tipo de mujer que a ti te gusta a los 9 años? Bueno, de verdad yo no me enamoré de ninguna mujer ahorita porque estoy muy pequeño. ¡Ay, papel! Se está preparando. Pero, me imagino, papuchón, que el día de mañana te vas a casar. No. No. No, no mañana, pues, después. En el futuro. ¿Cuántos hijos te gustaría tener? Ningunos, porque ¿cómo los voy a estar cuidando si voy a estar en conciertos? ¡Eso! ¡Inteligente! Mejor los llevo a un babysitter y que los mantengan ahí un rato, ¿no? Si casi yo no voy a estar ahí, entonces ¿cómo los voy a cuidar? Hoy estamos escuchando a Alexis Sandoval, alias El Patrón, 9 años, y ellos son de Michoacán, los paisanos, y viene a cantarnos aquí en el show de Pelín, paisanos. ¿Cuál canción vas a cantar, mijo? ¿La de María María? Sí, claro. Órale, para ver, señores, siempre nosotros necesitamos de un espacio que nos den para demostrar nuestro talento. ¡Lo tiene aquí el show de Pelín, échale, compa! ¡Órale! ¡Ay, María! ¿Qué culpa tengo de querer? Seas el amor de mis amores. ¿Qué culpa tengo de quererte, María? ¿Qué culpa tengo de que yo te adore? De que mis ojos te hayan visto, María. De que por ti mi corazón siga latiendo. De que tú seas el amor de mi vida. De que te quiera como yo te quiero. María, María, si no me quieres no me importa, María. Yo con quererte simplemente me conformo. Aunque no quieras que te quiera de quererte. Porque nací para adorarte y te adoro. ¡Me está escuchando, vieja! De que mis ojos te hayan visto, María. De que por ti mi corazón siga latiendo. De que tú seas el amor de mi vida. De que te quiera como yo te quiero. María, María, si no me quieres, no me importa, María.
conformo, aunque no quieras que te quiera de quererte, porque nací para adorarte y te adoro. Oye, señores, escucharon aquí a Alexis Sandoval, Alex el patrón aquí en Piolín Talentos. Lo van a ver en el canal de YouTube del show de Piolín, también este chamaco que tiene un gran talento. ¿Y quién es el artista que tú, pues, sigues, Bauchón, que admiras? Bueno, todas las artistas son muy buenos. Es que mi primera canción fue de La Mochila Azul de Pedrito Fernández. Ajá. Entonces yo he admirado a Pedrito Fernández toda mi vida, entonces tengo que ir con Pedrito Fernández y muchos otros cantantes. Qué bueno, camión. Y está con nosotros también otro, un maestro de San José, señores, que viene aquí a enseñarle cómo bailar al DJ. No me gusta bailar. ¿Dónde está el DJ? Ahí está el DJ, papi. Aquí estoy, atrás de ti. ¡Ay, papi! Al rato empezamos la clase, ¿eh? Okay. Maestro, ¿cómo está usted, maestro? Quiero saludarte, Piolín. No hay mucho tiempo sin vernos en persona. Sí. Y contentos aquí acompañando al gran Alexis. Ya lo viste cantar. No, pues felicidades. Estamos haciéndole una producción nuevecita de 12 canciones. ¿Cómo lo pueden contratar? El número de teléfono de mi papá es 408-309-5139. ¿Otra vez? 408-309-5139. ¿Y tus redes sociales? Me pueden seguir en Instagram como Alexis Sandoval, el patrón todo pegadito, y en Facebook como Alexis Sandoval. Te felicito, campeón. Oye, no, tienen una maravilla de hijo, no marchen. Gracias, Piolín. Muchísimas gracias, de verdad, gracias por la oportunidad que le diste. Era uno de sus sueños. Cuando me dieron la noticia que lo invitaron al show, él estaba practicando guitarra y lo agarré así bien clandestino. Le digo, Alexis, para y está ahí, párate. Le digo, te quiero preguntar algo. Y le digo, ¿qué te gustaría hacer? Y me contestaste que querías comprar un qué. Quería comprar un Lamborghini y un Ferrari. Le digo, algo mejor que eso. Y dice, entonces yo dije, voy a La Voz Kids, y él dijo, mejor. Y luego yo dije, conocer a Piolín. Y él dijo, ¿de verdad quieres conocer a Piolín? Y luego yo dije, sí, ¿por qué? Y él dijo, ¿Qué tiene una sorpresa, te dije. Que me tiene una sorpresa y que yo voy a hacer si me invitan al show de Piolín. Yo le dije, gritar. Pues ya estás aquí en el show de Piolín, Papuchón. ¿Y a qué venimos, Estados Unidos? ¡A triunfar! Para escuchar el show de Piolín del día de hoy, visita elshowdepiolin.net y descarga el podcast ahorita.